Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Stephanie. El día de hoy vamos a empezar un blog de lectura, el blog de lectura de Paradise de Fernanda Melchor. Antes de comenzar, unas aclaraciones técnicas, perdón por la mala calidad. El celular con el que suelo grabar está descargado y este es mi celular usual, que en teoría es de mejor calidad, pero pueden ver que no. No sé por qué me pone un efecto como de crepúsculo y me veo toda pálida, pero bueno, no quería dejar pasar el primer día del blog. Y como les digo, vamos a leer a Fernanda Melchor. Yo soy muy fan de ella y de todo lo que hace. Sin embargo, tengo la corazonada de que esta novela no me va a gustar porque siento que ya se está repitiendo mucho y ese tipo de cuestiones no me gusta. Además, toda la polémica respecto al PDF. No sé, hay muchas cuestiones en juego que me hacen ya como no dudar de la calidad literaria, pero pues sí, siento que ya cayó como, ya se sabe la fórmula del éxito y pues que quizás la viene a repetir. Tengo esa corazonada. Justo ahorita tuiteé que si hacía un blog, me dijeron que sí, que el chismecito y tal. Y mi amigo Andrés, en quien confío mucho porque tiene un excelente gusto, pues dice que va muy bien el libro. Entonces vamos a ver qué onda. Lo voy a empezar a leer con Alberto porque sin querer hicimos un club de lectura de dos. Y nos juntamos en las noches, ya sea por sesión de Meet o cuando nos vemos, pues leemos algunos capítulos. Y hace una semana leímos Las Madres Negras y tenemos una lista de libros por leer. Es esta, creo que ni se ve. Pero el siguiente es Paradise, así que vamos a comenzar. Y a ver qué tal. Hola. Hola, ¿estás emocionado? ¿Qué onda? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que soy fan de la literatura mexicana, pero soy más fan aún de la historia de la literatura mexicana. Entonces creo que esta morra Fernanda Melchor es como, no sé si tiramos un Vive Latino de escritores, pues sería como la cabeza de cartel, ¿no? Cerraría los Sí. festivales o algo así. Como la escritora más de este momento, y pues me gusta estar vivo para Para verlo. contarle. Sí, porque como contarles, pues yo estuve cuando publicó Fernando Melchor este libro, ¿no? Como me gusta leer unos que dicen, pues yo compré La Tumba cuando salió, o La Región, o así. Sí. Me gusta eso. ¿Y tienes No lo compré, expectativas? pero nulas, cero, Nula, porque ya no cero. soy fan. Ya. Bueno, o sea, lo que pase va a estar chido. Pues espero, quién sabe. No me gusta, voy a decir, no me gusta. ¿Tú tienes expectativas? Sí, pero ya te dije que yo siento que no me va a gustar. Pero a ver. Hola de nuevo. Esta es la actualización del blog de Fernanda Melchor. Ayer ya no grabé nada porque me puse a platicar horas sobre literatura mexicana. O sea, acabamos de leer el primer capítulo, que son 40 páginas. Y sí me está gustando, por si se lo preguntaban. Pero Alberto me preguntó cómo te está gustando. Y yo ahí como que empecé a divagar sobre qué es la literatura mexicana, la historia de la literatura mexicana. Y me fui, siempre me voy mucho. Cuando me preguntan esas cosas, es como el meme de una taza desbordándose y así como yo, el tema que me gusta, la pobre persona que me escucha, ya saben, ¿no? Pero ajá, me está gustando. Como ya les dije, tenía como la impresión de que no me iba a gustar porque se repite mucho en cuanto a temática. Y sí, justo siento que está como repitiendo la misma fórmula, pero me sigue impresionando la habilidad escritural que tiene. Creo que es una persona que ha trabajado bastante su escritura. Me gusta mucho cómo a partir de una cosa que se llama discurso indirecto libre, es decir, cuando hay un narrador, pero te cuenta, se mete como en la cabeza de los demás y te da el punto de vista de los demás y se confunde con la voz del personaje, eso se llama así y es algo que hace Fernanda Melchor en la mayoría de su trabajo. Eso me gusta mucho. Me gusta cómo construye todo eso y ahorita lo que estoy notando mucho es como una capacidad impresionante de sintaxis y de como varias formas de decir lo mismo, pero sin ser repetitivo.
Por ejemplo, el discurso del primer personaje, ay, es que no quiero decir spoilers, pero el discurso del primer personaje de Franco, cuando escribe estas escenas homosexuales, pues ahí se ve como un claro dominio de la lengua, ¿no? Del registro de los personajes. Y bueno, Alberto decía que a él le está gustando mucho porque lo siente muy natural. Y justo es lo que me gusta de Fernanda Melchor, que no es natural, o sea, pero lo hace tan bien que hace que parezca natural. Y creo que es como lo grandioso de la literatura, hacer pasar por natural todos los artificios que implica escribir y el proceso de escritura. Como les digo, yo creo que los domina muy bien. Justo últimamente hay como un debate, polémica, sobre si ella es buena escritora, es mala escritora, si sus novelas son buenas, si no son buenas, si vale la pena o no vale la pena. Y algo que me salta mucho es que ya sea los, ¿cómo se dice?, detractores o los fans se centran un buen en el tema, o sea, como que critican o alaban a la autora por el tema que trata, esos temas de la violencia y todo eso. Y creo que están dejando mucho de lado la forma, cuando creo que es la cereza del pastel. Creo que es lo que hace grandiosa a esa escritora. También se está hablando como el proceso de la publicidad, marketing, si es bueno, o sea, se lo están poniendo como mucho los ojos en ella. Y hay mucha polémica, muy extraño, ¿no? Como decía Alberto, es muy interesante vivir en esta época y ya quiero ser viejita y decir que yo estuve viva cuando salió esta novela, porque yo sí creo que Fernanda Melchor va a pasar, bueno, ya pasó, ya está en la historia de la literatura en México y se va a hacer un clásico, por un montón de razones, ¿no? Pero sí, pues les digo, me está gustando, no me está fascinando, no es como que wow, qué impresionante, pero sí me está gustando. Ah, respecto a eso, hay algo que no me gusta nada de los fans de Fernanda Melchor. Yo soy fan, soy fan, pero pues tampoco me nubló la vista, ¿no? Es que alaban mucho como de wow, es que estos temas que está tratando, es impresionante. Y están dejando de lado que detrás de esta novela hay un montón de tradición literaria en México que aborda los mismos temas e incluso utilizando las mismas formas. No sé cuál es como la razón por la que ahorita nos está haciendo como tanta impresión Fernanda Melchor. Es una fascinación mía que no puedo describirles. Pero ajá, o sea, este afán como de hacer pasar a los escritores que están como de moda, como que descubrieron el hilo negro, como que inventaron un género, como que inventaron una temática, etcétera, me hace mucho, mucho, mucho ruido. Y pues ahí Alberto se reía porque justo yo comentaba que, o sea, que la gente cree que es como wow, la gran idea novedosa de Fernanda Melchor, cuando hay como mucha tradición literaria detrás, ¿no? Pensé en Ibargüengoitia, en olvidé su nombre. Ay, bueno, Revueltas. Bueno, hay mucha tradición. Quería decirles uno específico, pero olvidé el nombre del escritor. Si me acuerdo, lo dejo aquí. Y entonces, dice que era como, o sea, que actué como esos fans de bandas que cuando te ven con una playera de banda te dicen, ah, ¿te gusta esto? Pues dime cuatro bandas así, cuatro canciones, ¿no? Y yo así como, ah, ¿te gustó esta temporada de huracanes? A ver, dime cuatro libros que hayan servido como influencia para la creación de este, ¿no? Y bueno, pensé que quizás debería, bueno, se me ocurrió la idea como de hacer como un video de si te gusta tal libro, te pueden gustar estos otros, para que se conozca lo que hay atrás de todos estos nuevos fenómenos literarios, porque hay cosas atrás, o sea, no llegaron por generación espontánea. Y pues sí, creo que sería interesante. Y bueno, creo que no dije nada de la novela, va bien, no va espectacular, no llevo mucho, hoy vamos a leer. Y pues ya les cuento qué onda. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente clip. Hola de nuevo. Esta ya es la última parte del blog de lectura de Paradise de Fernanda Melchor. Acabamos la novela el último día de febrero. Ahorita ya estamos a 2 de marzo. Me tardé mucho en grabar porque no había tenido tiempo ni nada. Y bueno, eso me ayudó igual a como sopesar
mi opinión. Anoté algunas cosas que les quiero compartir aquí. Y yo sé que lo primero que seguro quieren saber es si me gustó o no, porque había como mucha expectativa de ello. Y pues sí me gustó. En escala de Goodreads del 1 al 5, yo le doy 3.5 porque es suficientemente entretenida. No es para nada temporada de huracanes ni es para nada una gran obra sobresaliente, pero cumple su misión de entretenerte. Y pues sí, no la pasé mal leyéndolo. No estuvo mal, no estuvo así impactante o revelador o algo por el estilo. Así que esa fue la calificación que le di. Y ahora empecemos con las cosas que quiero como comentarles. En el lado positivo puse que es anecdóticamente buena. Esto quiere decir que la historia es una historia entretenida. Ya saben que a mí me gustan las historias como de crimen y cosas oscuras. Y la historia para mí cumple con esa temática. Luego otra cosa que me gustó fue la descripción de los espacios naturales. Me parece que es muy poética, muy hermosa. Te traslada al lugar y además de trasladarte al lugar te da como esa sensación de desolación y oscuridad y profundidad que está como muy en la novela. A mí me recordó mucho lo que hacen los autores del gótico sureño, que es un tipo de literatura de Estados Unidos, y me recordó en particular a lo que hace Faulkner, estas descripciones como tan detalladas, casi como que te estuvieran pintando un cuadro, pero que este cuadro no es como luminoso, sino turbio y denso. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho la parte. Voy a decir escenas, igual no es spoiler porque les voy a decir la trama. Hay una escena en la que un personaje se mete al río y cruza nadando. Esa parte me pareció muy bonita. También cuando los personajes están como bebiendo y se escucha, están fuera de una casona o algo así, y se escuchan los ruidos de los animales nocturnos y todo esto, se me hizo muy, muy, muy bonito. Después otra cosa que me sigue maravillando, y creo que ya lo había dicho en el clip anterior, es la capacidad de sintaxis de Fernanda Melchor. Estos párrafos larguísimos, 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 casi interminables. Wow, hay que ser muy bueno para hacer desglosar tanto una idea, ¿saben? Es algo que a mí me maravilla mucho porque conozco mucha gente, yo entre ellas, que si tengo una idea la digo tal cual y no puedo expresarla en más de un par de líneas, pero Fernanda Melchor te dice una idea en párrafos y párrafos y párrafos enteros a los que no les falta ni les sobra nada, ¿saben? Eso me parece maravilloso. Otra cosa que me gusta es la capacidad que tiene para el registro de la lengua coloquial. Esto ya también se los había dicho en el clip anterior, que me recordaba a un escritor y ya me acordé qué escritor era. Me refería a José Agustín. Este oído tan afinado para hacer literatura con la lengua coloquial y como si te estuvieran contando un chisme o si te estuvieran contando algo. Creo que hay que tener mucho, mucho talento para hacerlo. Y justo hace un par de días vi que un señor crítico literario hizo una crítica de Paradise y también decía eso, que esa capacidad no se veía desde José Agustín. Y ahí dije, ay, claro, este era el escritor que quería decir ese día. Eso me encanta. Y bueno, también ya saben que me encanta cómo Melchor inserta los diálogos dentro de la narración, dentro de la voz del narrador, que se llegan a confundir, no sabes si te lo está diciendo el narrador, si te lo está diciendo el personaje, porque no hay como estas marcas textuales de guión y diálogo, diálogo, sino todo está inserto en un mismo entramado textual. Eso a mí me gusta mucho y pues me parece fascinante porque muchas veces en la novela hay una pluralidad de voces. Que te van narrando la misma historia. Eso está muy padre. Y bueno, ya como en cuanto a lo negativo, el final. El final a mí me pareció que me dejó a medios chiles, como se dice. Como que pasó muy rápido, ¿no? Muy abrupto. Me acuerdo que fueron como las últimas, que serán como 5 páginas. O sea, fue súper rápido. E incluso cuando, como lo estábamos leyendo en voz alta, tuve que como decirle a Alberto, por favor, lee más lento porque no sé qué está pasando. Y sí, y esto de los finales también se lo había criticado yo antes en temporada de huracanes, que como que acaba muy, también muy deprisa, ¿no? Cuando atrapan a este chico, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, cuando atrapan a este chico,
que es como pedófilo, y te dicen cómo lo llevan a la cárcel y todo. Luego hay un corte y luego la siguiente escena, que ya es como el final final de la novela, hay una escena así como súper esperanzadora y así. A mí me da mucha risa y tenemos un chiste, Alberto y yo, que es como el final de Historia Americana X, en el que pasan un montón de cosas bien feas, pero al final este Edward Furlong, que está como en la playa así con las aves y así como de, ay, aprendimos la lección de todo esto oscuro que pasó, ¿no? Algo así. Entonces, eso ya se lo había yo como visto mucho a Fernanda Melchor, y sí, sigo como sintiendo que sus finales son, no voy a decir malos, pero es que en la totalidad de la novela construye algo bien denso, y como que lo desata muy, no sé. Otro punto como en lo negativo está que sí sentí que se repetía, como ya les había dicho, pues sí, me recordó a varias de las crónicas de Aquí no es Miami, me recordó a los personajes de Temporada de Huracanes, me recordó el personaje de Falsa Liebre, como que varios elementos que me recordaron así, pero yo estaba reflexionando un poco, y pues creo que en general todos los autores tienen como un mundo y motivos que se repiten mucho en su obra. Algunos se les nota más, algunos se les nota menos. En mi reflexión estaba pensando que Mariana Enríquez, por ejemplo, tiene muchos temas en común, muchos personajes que se parecen, muchos tratamientos de los temas que son similares, pero yo nunca he sentido que se repita tan desvergonzadamente, voy a decir. Y sí, pero también estábamos como recordando Cortázar, Fuentes, otros escritores que sí es muy notoria la repetición de estos temas y todo su universo. Y después reflexionamos que quizás lo notamos más porque estamos en el momento en el que la obra se está produciendo, ¿saben? Ya con autores como estos que les digo, como Cortázar y Fuentes, e incluso Elena Garro también, Rosario Castellanos, que tienen como cosas que se repiten entre sí, pues ya no los vemos tan notoriamente porque es una producción literaria que ya tiene algunos años y que cuando nos acercamos a ella muchas veces no es como de corrido, ¿saben? No es como que te sientas y te lees todas las obras de un autor. Eso casi no pasa, sí pasa, pero no pasa tan así. Y pues ahorita estamos frente a este fenómeno literario que es Fernanda Melchor. Hace un par de años, tres yo creo ya, nos echamos Temporada de Huracanes y ahora estamos leyendo la siguiente, y entre el lapso de Temporada de Huracanes y Paradise, pues nos leímos Falsa Liebre y Aquí no es Miami, entonces es como más fresquito, ¿saben? Tener como esas referencias más frescas. Y pues eso. Otro punto que a mí para nada me gustó, pero a Alberto le flipó, es que había muchas digresiones, es decir, muchos saltos en el tiempo que regresaban a otras historias, que para mi gusto no aportaban tanto a la trama. Sí tiene que ver porque esto le daba motivaciones a varios de los personajes, pero creo que se podían reducir estas historias, ¿saben? En la novela hay como un apartado que narra un suceso en la vida del primo de un suceso en la vida del primo de uno de los personajes principales, que es muy interesante porque aborda como esa temática del narco. Alberto le encantó porque le gusta mucho esa temática, precisamente. A mí me gustó porque se me hizo bien interesante como las sensaciones que ese personaje tiene sobre trabajar en el narco. Me pareció muy interesante ver eso. Pero sí nos daban motivos para que el personaje tal hiciera cual cosa, pero creo que se podía ahorrar más páginas. Eso fue como para mi gusto muy personal. Bueno, todo lo que le estoy diciendo es como para mi gusto muy personal. No creí que le sobraran porque sí aportan ciertas cosas, pero creo que podían aglomerarse, sintetizarse un poco más. Pero supongo que es parte del estilo de Fernanda Melchor. Y bueno, eso es lo que yo como personalmente les puedo decir. ¡Au! Es todo lo que yo les puedo decir sobre Paradise. No voy a hacer reseña porque creo que aquí ya les dije todo. Sí me gustó, fue entretenido, fue bueno, fue interesante como esta nueva. Ah, ya me acordé. Otra cosa que les iba a decir, que es que me gustó mucho como esta reescritura de
bueno, reescritura de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Vemos el personaje de Marianne, que es la señora súper así milf, súper guapísima, de la que se enamora un chavito. Y es como, pues, parte de lo que pasa en Las batallas en el desierto. Pero es muy interesante ver cómo esta evolución del tratamiento de este tema o motivo de un menor que se enamora de una señora con el tiempo, ¿no? O sea, las batallas en el desierto es que de los 50s y vemos como algo súper inocente, a Carlitos enamorado de Mariana y así, que Mariana le dice como no, así como que, o sea, como que es muy dulce y tal. Y acá vemos como a un chavo que ya, o sea, un chavo chaquetero que se enamora de una señora y a la violencia que se llega a partir de este como deseo enfermizo. Y me parece muy interesante porque creo que de cierta forma es pues un reflejo de la sociedad, de cómo ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Cómo las cosas en un pasado no tan lejano eran muy distintas a la realidad y el contexto de violencia que estamos viviendo. Y esto como sin límites en el que están viviendo muchos jóvenes, eso me gustó mucho. Y bueno, ahora sí. Es todo lo que les tengo que decir yo de Paradise. Ya saben que como siempre es mi opinión personal. Si a ustedes les gustó, pues qué chido. Les digo que a mí también me gustó. No fue fan, ni fue top, ni la revelación del año. Si no les gustó, también qué chido. Y siempre me pueden decir sus comentarios, siempre y cuando sean con respeto. Y ya, eso es todo. Ojalá puedan leerlo porque sí es una novela bastante entretenida y es interesante estar frente a este fenómeno literario que está haciendo la autora. No sé qué más decirles. Nos vemos la siguiente. Adiós.